Fundado en 2010, el Ensamble Chamizo es una agrupación de jóvenes interesados en las obras de nuevos compositores mexicanos. Ahora, se han presentado en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes como parte de la programación del 36º Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. Llegamos al foro haciendo una propuesta de un programa escrito que incluye música de renombrados compositores, así como otras piezas que nosotros hemos trabajado directamente con algunos compositores mexicanos principalmente. El Ensamble Chamizo comenzó su concierto con el estreno de la obra Ir, del joven compositor Carlos G. Hernández, quien actualmente estudia en Dresde. En esta obra, el ensamble contó con la participación de Francisco Ladrón de Guevara como director. Y por el otro lado, se forma el programa de nuestros intereses, de compositores bastante consagrados como Tristán Murail, Wolfgang Riem, y también está Salvatore Charrino, un italiano. Y también incluimos a Colón Ancarro, que es un americano mexicano. Es la única persona que ya no está viva. La obra de Tristán Murail, quien fuera alumno de Olivier Messiaen, es Transar Express y es un buen ejemplo de su trabajo entre los armónicos y el ruido blanco. Nancarrou todavía, tiene notas, no hace tanto uso de la técnica extendida, como vamos a ver en las piezas más nuevas, estas de 2013, o lo que vamos a estrenar hoy de Carlos Hernández. Pero aún así, Nancarrou lo incluimos porque sentimos que necesita un poco más de empuje, porque es reconocido internacionalmente y prácticamente vivió toda su vida en México, pero no se escucha tanto, no se programa mucho. Entonces ahí también hubo un trabajo de investigación, de edición, tuvimos que sacar la partitura. La obra de Nancarrou, nacionalizado mexicano en 1955, fue septeto, donde se respira con claridad la dirección rítmica de la polifonía y la inspiración del blues. De Salvatore Charrino se interpretó la obra La Diuda Tracis para arpa sola. Y uno de los momentos más impresionantes y delicados del concierto fue pieza de escucha 4 del compositor chileno Santiago Estaburaga, así como la obra Ifigenia de Wilfrido Terrazas. Noticias 22, Huemanzin Rodríguez.